los cuatro vientos. El separatismo se moviliza contra el rey. La corona siempre con Cataluña. La presencia del rey Felipe VI en Tarragona para inaugurar esta noche los Juegos del Mediterráneo demuestra que el compromiso de la corona con Cataluña no sufre en modo alguno por las provocaciones y desaires de los separatistas y la extrema izquierda. La estrecha relación del monarca con esta comunidad autónoma está acreditada por la frecuencia de sus visitas, su implicación con sus grandes iniciativas sociales y empresariales y su preocupación por la estabilidad social y política. Los separatistas son conscientes de que la corona simboliza la unidad y permanencia del Estado y por eso le dedican una continua campaña de injurias y descalificaciones. La impunidad de estas ofensas no solo es legal, sino también política. Pedro Sánchez va a recibir al presidente catalán Joaquín Torra como si nada pasara. Y sí pasa. Pasa que los separatistas pretenden entrampar al rey con una negociación con Cataluña, como en los tiempos del antiguo régimen que tanto añoran. Pasa también que el Ayuntamiento de Gerona veta la entrega de los premios Príncipe de Girona y los independentistas acosan a los hermanos Roca por ofrecer sus instalaciones como alternativa. Pasa que al rey se le insulta y asedia mientras acompaña a los catalanes en el duelo por los atentados de Barcelona y Cambrils. Pasa que algunos alcaldes descuelgan retratos del rey de sus salones, de plenos, y una parte de la afición del Barça pita al monarca y al himno nacional en las finales de la Copa del que lleva su título. Esta relación de agresiones al rey no puede ni debe quedar disculpada como fruto de la tensión política o como manifestaciones lícitas de la libertad de expresión, porque no son un efecto, sino una más de las estrategias del conflicto y la crispación. Puede que los tribunales de justicia no estén en condiciones de aplicar las normas penales a los autores de estos hechos, pero los poderes públicos sí pueden responder por otras vías, empezando por no ofrecer diálogo político, ni estatutos inconstitucionales, ni acercamiento de presos a quienes tienen como objetivo único la destrucción de la unidad de España. La manera irresponsable con la que el gobierno de Sánchez habla de la Constitución, diciendo que hay que reformarla urgentemente o que ya no responde a los problemas de la inmensa mayoría de los españoles, es una victoria política de los separatistas. En ese contexto, la sólida posición de la corona en defensa de la Constitución y de la unidad de España, expuesta en el histórico discurso de 3 de octubre de 2017, sigue siendo un baluarte del Estado frente a la respuesta insolvente de otros poderes públicos. Eso es lo que no le perdona el separatismo. ¡Viva España! ¡Viva el rey!